blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Al 80%, ya al 80%. Y bueno, pues hay que recordar que Jan les fue a dejar una tareita a Iván y a Julio para cuestiones de pues herramientas para el plan de escape. Y bueno, parece que ya terminaron sus asuntos, así que vamos a darle duro a ver qué más pasa. Luego salí del depósito de chatarra mientras escuchaba los alrededores y observaba a los guardias que están caminando aquí y allá con seguridad. Encontré un guardia que estaba mirando el reloj porque estaba ansioso por la hora del cambio. Entre paréntesis, incluso ahí lo pueden ver en los kanjis, bueno, en el texto en japonés. Es un guardia diferente al anterior. No quiero tener ningún problema, así que me paro enfrente de él. O sea que ya se hubo cambio de turno, o va a haber. Guardia 13. Oh, mierda. Espera un minuto. En ese lugar frente a ti. En ese lugar frente a ti, perdón. Abre también las piernas. What? What? Dice Ashimo Hirohiro. ¿What? ¿No? ¿Por qué voy a abrir las piernas? Ok, lo va a revisar. Dado que creo que ya fue el cambio de turno. Este es otro guardia. Diferente al que nos recibió cuando llegamos, creo. Nos va a checar que no nos hayamos llevado algo. Maldita seguridad. El guardia usa un bastón para pasarlo por todo mi cuerpo con un movimiento desagradable. Aún así, debo aguantar ya que es un chequeo corporal. Verifica si tengo cosas ocultas debajo de la ropa, como utensilios metálicos o tubos de goma. Esto es malo, malo, malo. Está haciendo el chequeo de manera muy minuciosa. Si hubiera ocultado un tubo de hierro, definitivamente lo hubiera encontrado. Guardia 13. Vete, deprisa. Estoy orgulloso de haber escondido mis pequeñas pertenencias personales en un pequeño bolsillo debajo de mis pantalones mezclados con mis calzoncillos. Los guardias no suelen tocarme allí. Pero mira, Jan, creo que es... Pasaste algo, un dato importante. No te olvides que podría haber guardias como Lloyd y créeme que ellos aprovecharían cualquier pretexto para tocarte ahí. Fortuna no es como Lloyd este guardia. Me dirigí hacia el edificio donde se encontraba el comedor.
Pienso en el próximo movimiento que debo realizar. ¿Debería continuar con mi próximo movimiento antes de que se me ordene realizar otro trabajo? No. Como ya es casi la hora de volver a las celdas, debería simplemente regresar. Creo que debería, supongo. Ok. ¡Ya, el recreo! No, las campanas. ¿Se ha acabado el tiempo? ¡Mierda! Estos últimos días y horas restantes se están volviendo cada vez más severos. Las cosas se empeoraron y el tiempo no está de nuestro lado. ¡Diablo, ya se acabó el día! Después de eso, ¿cuántos días puedo usar? No. Siento que si no concluyo pronto el juego, llegaré a un punto muerto. Se acabó el tiempo de hojear las cartas y preocuparse por las fichas de otros jugadores. Lo que queda es utilizar mis artefactos y dar todo lo que tengo bajo el distribuidor llamado Oportunidad. Eso es lo que debo hacer. ¿Qué dice? La mañana llega rápido. Okay. No, pues sí llegó muy rápido. La rutina de las mañanas vendrá nuevamente hoy. Los guardias y nosotros, los prisioneros, completamos el ritual según las órdenes. De... sí, según las órdenes, nada más. Ok, bueno, hoy es hoy. O si no me dices, no me doy cuenta, que hoy es hoy. No manches, ya eres bien profundo. Bueno, dado que hoy es hoy, otra vez. Justo cuando traté de apresurarme desde la entrada de la celda a la plaza bajo la mirada de un guardia que me ordenó hacer algo. ¡Oh! Miren, miren, ¿quién tenemos aquí? Nuestro queridísimo anciano Simón. ¿Qué hace? ¿Por qué se queja? Mis pasos aflojaron cuando escuché con un sonido de tos seca que venía de la izquierda. Encuentro a la persona que hizo esa seña. Frente al primer baño, un anciano estaba riendo con una escoba que parece terriblemente larga. Me detuve con cuidado para no cometer algún error y provocar llamar la atención. Luego me dirigí hacia el anciano Simón, un prisionero que parecía viejo y marchito. Al pasar junto al anciano Simón, él estaba revisando cada grifo de latón en el lavabo de concreto húmedo para ver si había fugas. A mi lado, el anciano, mientras se secaba el sudor, vino y giró el grifo. ¿Qué va todo ahí, Jisan? ¿Cómo va la situación económica, anciano? Mucha navaca, zono yama ni no kate shimatte no wa. Kochi wa te no kari wa nai ga. Ate, harai modoshi no hou wa dou naru no ka no. Realmente el anciano Simón es como AMLO. ¡Hablan muy lento! Aproveche la situación al estar rodeado de muchos jovenzuelos. Pero me pregunto qué pasará con los reembolsos. そりゃ災難だな。 そういう商売はさっさと終わらせて新しいビジネスチャンスにかけるのがいいよ、マジで。 Eso es desafortunado. Sería mejor terminar de una vez por todas con ese negocio y buscar uno nuevo. En serio. Nunca se ora. Lo tomaré en cuenta. El anciano me respondió con un tono de voz que daba a entender que no le daba igual. Pero aún así me pareció que se escuchaba alegre. Parece estar de buen humor.
Me alegro ver eso. Me pregunto si podré volver a tener una vida mejor. Cuando el anciano Simón cierra el grifo después de terminar de lavarse las manos, se limpia las manos con la ropa de prisionero y se dirige hacia la izquierda. También lo seguí, dándole a escondidas un cigarro. Llegamos a un lugar donde el sol fresco de la mañana comenzaba a calentar la plaza. Había prisioneros a los que se les había ordenado realizar algunas tareas como hacer limpieza sencilla y ni siquiera eran supervisados. Y eso porque ellos son los tal llamados prisioneros modelo, con sus propias conexiones y fuentes. Nos reunimos con algunas personas, fumando cigarrillos, barriendo, limpiando y charlando. Me quedo al lado del anciano Simón, uno de los prisioneros modelo. Luego busco un cigarro en uno de mis bolsillos y lo enciendo. Le doy también uno al anciano y también a los otros. fumar. Tabaco, güey. ¿En serio es delicioso los cigarros? Yo realmente no creo que lo sean, pero bueno. El cigarrillo es delicioso. Me estremezco. El anciano entrecerró los ojos al otro lado del humo del cigarro. Aún me quedaron bastantes cigarros. Luego recibí un encendedor por parte del anciano Simón. Soka, umai koto itte yokatta ze. Jii-san mo koko nagai nda. Monhanshu ni kurai nare ne to kai ga nee mon na. Es bueno saber que le gusta. Lleva mucho tiempo aquí, ¿cierto? Tanto tiempo que ya es considerado como prisionero modelo. Ante mis palabras, el anciano exhaló y con una mirada silenciosa como una bestia carnívora dijo: Ah, cierto, de que le encargamos a Luchino que sacara al anciano y que por ahí le pidiera que le consiguiera algo. Y así, como pago, Luchino lo sacaba de ahí. Sí, ya recordé eso. He recibido tu prepago. Ah, ¿era prepago? Para ser sincero, fue demasiado para mí el estar en ese lugar. Tanto que no creo que hubiera aguantado más. Estoy en deuda contigo, Giancarlo. よせ、あんたらしくない。塀の中じゃユダヤ人も泣かす売人にそんなこと言われると逆に怖いぜ。 Oh, pare con eso. No está siendo como suele ser. Si los vendedores dijeran cosas como esas, realmente darían miedo. そうじゃったな、そうじゃった。 まだこれは売金じゃったな。 Es cierto, estás en lo correcto. Además, ya me diste un pago por adelantado. Al menos debo asegurarme de terminar mi negocio hasta el final. En la celda donde el anciano fue empujado hace unos días, no había camas ni mantas para la cantidad de personas que estaban allí. Una sensación de obstrucción que parece ser sofocante, que mucha gente fue empujada en esa celda. Si estuviera allí, no lo aguantaría por mucho tiempo tampoco. Sin importar lo que todos los prisioneros en esa celda fueran personas decentes,
Al mostrar misericordia al anciano era otro asunto. Ah, bueno, al menos eran prisioneros decentes. Cuando dicen prisioneros decentes o honestos, es que no son personas criminales que podrían haber sido encerradas por ser inculpados o algo. Al menos el anciano estuvo ahí, pero aún así, estamos hablando de un anciano. Me sorprendió que el viejo pudiera haber aguantado tanto. De hecho, si no hubiera realizado la transacción, entre comillas, y no hubiera hecho algo para mover al anciano a su celda solitaria, este anciano ya estaría en la morgue. La neta, sí. Incluso si solo hubiera sido enviado al consultorio del médico, al final sería lo mismo, ya que lo dejarían en una habitación de hospital donde ni la medicina ni la cama son satisfactorias. ¿Qué opina sobre ese asunto? ¿Cree que podrá funcionar aunque sea un poco? Déjamelo todo a mí. Todo irá bien. Supongo que será de las cosas que Jan le dijo a Luchino que le dijera al anciano que le consiguiera, ¿no? El abuelo es realmente profesional. En voz baja me susurra en los oídos. Rosuk toka ito toka yatana. Ma, omae ga nani ni tsukou to shitoru no ka wa kento ga tsu. Dakara, chuito iro o tsukete yaru wai. Era una vela hilo, ¿cierto? Bueno, no tengo idea para qué los vas a usar. Así que les di un poco de color. Hago una nota aquí. Realmente el kanji que manejan ahí es el del color, pero no supe cómo darle una traducción menos literal. Pero yo creo que a color, creo, se refiere a que agregó un extra, más de lo que Jan le pidió. Algo así, no estoy segura. Te conseguí una linterna y 30 pies de hilo blanco obtenido del pañuelo de María-sama. Ambos son completamente nuevos. Simón, cuando le quitaste el pañuelo a la Virgen María. ¡Ah, caray! ¡Ay, ya no! ¡Wow! O sea, yo creo que con eso se refería el anciano Simón que le dio color. O sea, que no solamente le consiguió vela y un hilo, sino que lo consiguió aún mejor que una vela y un hilo, lo cual fue la linterna y hilo que se usa para hacer pañuelos. Así que anciano se la rifó. Sin pensarlo, silbé muy alto y el viejo continuó mirándome con cara de lo has hecho. O sea, de que hizo ruido cuando se sorprendió, supongo. Sagyo no mae wa seretsu to kensa ga aru kara no. Ima mo toron ga chan to kakushite aru. Ato wa omae ni watasu taimingu ja na. Antes del trabajo hay alineación e inspección. Por ahora los he escondido. Lo único que falta es el momento de dártelos. Kaichu dento to wa ne. Soitsu wa sukkei. Shikashi, ittai dou yatte? ¿Una linterna? Eso es increíble. Pero ¿cómo la obtuvo? Shuhei no deiri mo ichio kanshu ga mihatte oru ga na. Charu mitai na mon ja.
Aunque los guardias nacionales vigilan las idas y venidas, realmente parecen monos al hacer su trabajo. ¿Así? Buki no kanri wa kibishii yō ja ga na. Ama, chuito shita okozukai de ukkari wasuremono o shitemo, sanna mo dare mo kizuki wasen wake ja. Como se esperaba, el manejo de las armas es extremadamente difícil de lidiar. Bueno, incluso si accidentalmente olvidas algo con un buen dinero de bolsillo, no notarás tal cosa. En pocas palabras, nos sobornó. Sobornó a los oficiales. Anciano, es usted la hostia, como dirían los españoles. Sono hasso no nakatta. Sasuga Majison no nushi. Jin-san, minaoshita wa. ¿Escuché un grito o fue imaginación? Nunca se me ocurrió hacer algo así. ¿Cómo era de esperarse del amo de esta prisión de Madison? Realmente lo admiro. Imagoro hometemo ubaki wa tsukanzo. Ma, omae no te no naka ni butsu o watasu made ga washi no shinogi ja kara na. Mada, uattu wa uran. Aunque me felicites, no quiere decir que esto sea el final. Bueno, hasta que las cosas no lleguen a tus manos, esto aún no ha terminado. En eso tiene razón. Ciertamente es justo como dijo el anciano. A pesar de ser un prisionero modelo, todo se decidirá si puede ocultar una linterna voluminosa en el momento de la inspección. Sin embargo, una linterna, que es un instrumento de civilización, es más confiable que una vela de la que no sabes cuándo se acabará. Y te estarías preguntando si podrá iluminar correctamente las piedras debajo de tus pies. La quiero si es posible. Pues claro, una linterna es mucho mejor que una vela. Pero bueno, también la linterna tiene su límite de tiempo, dependiendo de la batería. Pero bueno, en primer lugar, ¿sí ya existían las linternas en esa época? Sí, ¿no? Creo. No estoy seguro, pero claramente es una linterna lo que le consiguió. En fin, pues parece que el anciano Simón nos ha conseguido los medios que necesitamos para estar avanzando en el túnel, aunque no tengo ni idea para qué era el hilo. Pero al menos la linterna creo que es lo más importante para tener buena visibilidad. Le encargó a Iván y a Julio herramientas. Supongo que esas herramientas ya las va a usar para sacarlos de las celdas. Lo que pienso. Y pues creo que ya casi tiene todo ya en completo para escapar. Eso quiere decir que nos acercamos a lo vero bueno cada vez. Pero recuerden que este es Bad Edge. Una vez les digo, no esperen que algo bueno salga. Y pues hasta aquí les dejamos. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matanes!